Mi nombre es Antonio Vallejo, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y coordinador también del programa AgriSOS. En primer lugar, darles la bienvenida y agradecerles, por supuesto, su presencia en esta jornada. Es una jornada que, como todos conocen, la hemos denominado AgriSOS Innova. El objetivo de la jornada es fundamentalmente, por una parte, visibilizar la colaboración que tienen los grupos de investigación del consorcio nuestro que llamamos AgriSOS con algunas empresas que financian directamente a estos grupos, y también en segundo lugar, pues ofrecer la oportunidad de que nuevas empresas colaboren con el consorcio en las líneas que tenemos programadas. Con AgriSOS hemos tenido una relación muy estrecha y muy intensa en los últimos años, debido a que, bueno, en este consorcio de grupos de investigación hay varios de ellos muy especializados, aspectos muy interesantes para nosotros, como es la disminución de las pérdidas de nitrógeno al medio ambiente, especialmente a la atmósfera. En concreto, pues bueno, hemos hecho bastantes proyectos de investigación conjuntamente, evaluando diferentes fertilizantes con inhibidores de la nitrificación de la ureasa y con ambos inhibidores, en el que, bueno, en el que hemos visto que utilizando estos compuestos las pérdidas de nitrógeno hacia la atmósfera, o sea, los gases que son potencialmente tiene un efecto potencial importante en el calentamiento global de la atmósfera y una, bueno, siendo una de las estrategias claras de mitigación de estos graves problemas medioambientales. Todos los proyectos de investigación que llevamos a cabo y todos los avances tecnológicos que se han desarrollado en la empresa siempre se han hecho con la ayuda de grupos de investigación. Nuestro interés particular de participar con AgriSOS es naturalmente que haya una relación, un aprovechamiento mutuo. Nosotros somos una empresa que tiene mucha experiencia en todo lo que es producción de insumos para la agricultura, y naturalmente los grupos de investigación que trabajan o que están incorporados al grupo AgriSOS, tanto el profesor Antonio Vallejo como el profesor Juan José Lucena, ya trabajan con nosotros en proyectos de investigación. El primero de ellos tiene actualmente un proyecto reto que está desarrollando con nosotros, y el segundo, Juanjo Lucena, ha trabajado ya en proyectos CEDETI. El interés, naturalmente, siempre es la interacción, buscar sinergias para poder desarrollar de mejor forma lo que son el desarrollo agronómico del país. Con AgriSOS estamos trabajando principalmente en dos objetivos. Uno de ellos, probando nuevos quelatos biodegradables en la agricultura, porque esto cada vez es una cosa que el mercado nos va a solicitar, que dejemos cada vez menos cosas para atrás cuando estamos trabajando con fertilizantes en agricultura para ser muy, muy sostenibles. Y el otro bloque es el objetivo 3, que trabajamos con la sensorización y monitorización de cultivos protegidos. En estos dos objetivos trabajamos con dos profesores del consorcio. El objetivo 2 lo hacemos con el profesor Juan José Lucena de la Autónoma de Madrid, y con el objetivo 3 trabajamos con el profesor Rubén Moratiel en la UPM. Por eso que estamos interesados en colaborar con esta red AgriSOS, especialmente con el grupo de la Escuela de Agrónomos de Madrid, en el que están Patricia Giraldo, Elena Benavente y Paco Vázquez, ya que hace un par de años hicimos una colaboración para evaluar un grupo de variedades modernas y también un grupo de variedades antiguas con diferentes niveles de fertilización y ver cuáles de ellas se adaptan mejor a niveles reducidos de nitrógeno y también cómo influye esa falta de nitrógeno en la producción y en la calidad. Esa fue la primera toma de contacto con este grupo de investigación, y en la actualidad pues vamos a participar en un nuevo proyecto en el cual vamos a hacer más hincapié en lo que es la evaluación de variedades antiguas, variedades locales tradicionales, ya que en algunas de ellas se da una buena combinación de resistencias a enfermedades y también de tolerancia a estreses como la sequía o el calor, y vamos a intentar identificar cuáles son las variedades que más nos pudieran interesar para incorporarlas a nuestro proceso de mejora y buscar mejores variedades adaptadas a una agricultura sostenible.
Hasta el momento, en Agroin Data hemos venido colaborando principalmente dentro del consorcio con el grupo de sistemas complejos de la Universidad Politécnica de Madrid y con los profesores Juan Carlos Losada y Ana Tarquis, con los cuales nos han ayudado a entender el mercado agroalimentario desde el punto de vista de los sistemas complejos. Por otro lado, también venimos colaborando con un grupo de la Universidad Autónoma de Madrid que pertenece a Agrisoft y con el profesor Felipe Yunta, con el cual tenemos un proyecto aprobado por el CEDETI, que es un proyecto bilateral con Egipto, en el cual estamos trabajando también en reconocer cultivos en este país y en ser capaz de dar unas mejores recomendaciones a los agricultores a partir de medidas que estamos tomando mediante remote sensing de imágenes satelitales y drones. Nuestras expectativas con Agrisoft es el poder tener acceso a recursos, a espacios de ensayo, donde poder verificar los productos que sacamos al mercado. Es muy importante para nosotros buscar la máxima eficiencia y por eso necesitamos un enfoque muy técnico, muy medido, en el que los productos puedan competir en el mercado.